LEN. Estudié TAFAD y decidí formarme ya por mi propia cuenta, haciendo cursos. Hablando con Guille, decidimos formar el grupo para llevar la preparación física de luchadores. Soy Guillermo Bello, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La gran mayoría de disciplinas deportivas debería haber un entrenamiento de fuerza. Un luchador al final, cuando da un middle kick o ejecuta un directo o un crochet, está realizando una acción de fuerza. La base es la fuerza, para luego, posteriormente, transferirlo a su deporte. Soy Ayman, Nayanesh, León. Soy luchador profesional de Muay Thai. Empecé aquí con boxeo hace unos 14 años. Fui a pelear, me gustó lo que sentí, como peleé, cuando subí al ring y quise volver a sentirlo. Llamo al Pintor. Empecé a entrenar cuando tenía 12 años. Cuando terminé los estudios, me volqué muchísimo más a hacer ya doble entreno diario de verdad. Con SPS, 2 días a la semana trabajamos siempre fuerza-potencia, también dependiendo de en qué fase estemos del entrenamiento. 3 puntos que para mí son clave, que es en primer lugar el control de la intensidad, que siempre va a ser más específico a través del DDT. Ese control de la fatiga, que bueno, a pesar de haber muchas herramientas, me parece que todos los datos que da el encoder pueden complementar todas esas otras herramientas. Y por último, esa eficiencia en el entrenamiento. El encoder nos ofrece que podamos motivar, que damos feedback a los luchadores, acelera más la barra. Intenta todo lo que puedas hacer, realizar el empuje a la máxima velocidad posible y eso también le motiva. Seguro que mi rendimiento deportivo ha mejorado al 100%. Como con el paso del tiempo he ido creciendo, he ido combinando mi entrenamiento y haciéndome yo como deportista, como que nota un cambio en mí. Muchos de ellos no están acostumbrados, como he dicho, directamente a levantar una barra. Entonces, si no están acostumbrados a levantar una barra, directamente tampoco están acostumbrados a levantar pesos a su máxima velocidad intencional. Normalmente hacemos 2 días trabajo de fuerza-potencia, 2 días compensatorio y cardio y 1 día tema velocidad, reflejos. Lo menos posible para lograr el mayor rendimiento posible o lograr la mayor mejora, ¿no? Cualquier cosa que nos aleje de ese sobreentrenamiento nos va a ayudar a mejorar el rendimiento, prevenir lesiones, llevar un entrenamiento más controlado. Yo creo que todo es un beneficio. Trabajo y constancia y creer que se puede. El futuro está ahí, hay que cogerlo. Hay que creer que se puede.